Disfruta de tu merecido descanso, hermano. Requies catimbache. Hermanos, hermanas, la ciudad entera se alza contra nosotros mientras el asesino de Yusuf observa desde el arsenal, riéndose. ¡Luchad conmigo! Y demostradle lo que significa contrariar a los asesinos. ¿Dónde está? ¡Menuda furia! ¿Dónde está? Si crees estar en situación para negociar, mátame y acaba de una vez. Siento haber tenido que llegar a esto. Dos hombres que deberían ser amigos enfrentados por las llaves de una biblioteca. Ambos luchamos por un mismo fin, Ezio. Pero nuestros métodos difieren. Es que no lo ves. Paz, estabilidad. Un mundo en el que los hombres vivan sin miedo. La gente desea la verdad, sí. Pero incluso teniéndola, se niegan a verla. ¿Cómo hacer frente a semejante ignorancia? La libertad es complicada, pero también inestimable. Por supuesto. Y cuando todo se desmorone y la luz de la civilización se extinga, Ezio Auditore podrá alzarse ante la oscuridad y exclamar orgulloso: yo me mantuve fiel a mi credo. Abriré esa biblioteca y encontraré el gran templo. Y con el poder que allí se oculta, destruiré las supersticiones que dividen a los hombres. En esta vida no, Ahmed. Lleva los sellos a la Torre del Gálata cuando estés listo. Hazlo y perdonaré la vida a Sofía. El ejército de mi hermano llegará pronto, Ezio. Después, todo cambiará. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? El suficiente. Hice seguir a Ahmed en cuanto regresó. Pero no esperaba oír nada de esto. ¿Y bien? ¿Qué te parece? Es un hombre sincero. Pero esa fantasía templaria suya es peligrosa. Se contradice con la realidad. El mundo es un tapiz con muchos colores y diseños. Un líder justo celebraría ese hecho, no buscaría el modo de deshacerlo. Teme el desorden resultante de la diferencia. Creamos leyes por las que regirnos. Un código legal que se aplique a todos por igual. ¡Mi príncipe! ¡Atrás! ¡Alto, soldado! Este hombre no es un enemigo. Sería un tremendo desafío tener un hijo como tú. Todavía no has muerto, viejo amigo. Ezio, no mates a mi tío si puedes. ¿Tu padre lo haría? No.
¿Mentor? Estos deberían ser momentos de duelo y recuerdo. Lo sé. Pero nuestro enemigo no nos permite ese lujo. Yusuf te tenía en alta estima. No veo razón alguna para cuestionar su criterio. ¿Te sientes capaz de dirigir a estos hombres y mujeres y mantener la dignidad de nuestra orden como Yusuf hiciera con tanta pasión? Será un gran honor. Bien, me alegro. Hay enemigos cerca. Ocupad posiciones en torno a la torre. Luego aguardad mi orden. ¿Dónde está? Te admiro, Ezio. Pero tu sed de sangre hace que me cueste llamarte amigo. ¿Sed de sangre? Extraño insulto del hombre que ordenó un ataque contra su propio sobrino. Debían secuestrarlo, Ezio, no asesinarlo. Ya veo. ¿Secuestrado por los bizantinos para que su tío lo rescatara y fuera recibido como un héroe? Más o menos. Bueno, las llaves. Primero, la chica. Es toda tuya. ¡Sofía! Haz retirarse a tus hombres. Es toda tuya. ¡Maldito sea! Gracias, señor. Muchas gracias. ¿Estás herida? No, herida no, pero sí muy confusa. No era mi intención implicarte en esto, lo siento. No eres responsable de los actos de otros hombres. Esto acabará pronto, pero necesito recuperar lo que se han llevado. No entiendo qué es lo que está pasando. Ezio, ¿quiénes son estos hombres? ¡Corre! ¡Corre!